Claudia Álvarez, veciña de Mandín, acaba de vivir uns dos peores momentos de su vida, ¿verdad? La verdad es que sí, porque veste desprotegido, veste sin medios, porque no hay presión de agua. Chama a sus bomberos, estás 40 minutos o teléfono en un chico y en aire, y cuando por fin checo y pasamos a llamada, esto fue hace 2 horas y al momento dos, y no me, o sea, en este momento y no me chamo en aire. Arde o coche. Estamos haciendo la construcción de la casa, material, esta obra, vigas de madera. Ardeu todo. Tengo tranquilamente aquí 5.000, 6.000 euros en pérdidas. Fuera ya contando un coche y menos mal que estoy aquí, reforzóse fai poco para no arder o medio de vida que tengo mi marido. Que... ¿En cuánto tiempo fue esto? O sea, a mí me avisó, estaba dentro de la casa, a mí me avisó un canciño, empezó a ladrar desesperado y en un momento en que abrí, ya me estaba de la piscina para allá y estaba a dos fuegos, o sea, estaba ardiendo para arriba, para abajo, porque vino el aire desde aquí. En 10 minutos llegó un fuego aquí abajo y en media hora ya el coche ya se tenía quemado y ya estaba todo. Las persianas por otro lado derretieron por el calor y nada, o sea. Botache de menos los medios terrestres e tamén os aéreos, non? Home, é que puxéronse todos abaixo no cruz onde está o club de Alterne e, mentras tanto, aquí eran os veciños que andaban con cubos e mangueras intentando apagar boamente como se puña e estaban alá abaixo, que eu non sei que... Despois empezaron a subir para cara ao alto do pueblo, pero aquí non parou naido, o sea, estaba unha carretera desesperada pedindo que pararan, que se metera un coche para aquí que me axudara e nada, hasta que chegou o meu marido e o meu pai e entre os tres conseguimos apagalo. É que aquí, realmente aquí, quen asistiron foron os veciños. Fomos os veciños entre uns e outros que fomos... Porque aquí hasta o último momento, cando xa estaba perdido, que parou un coche e dixen, por favor, inda lá atrás, mollando o motellao da casa, porque se me arde esta casa é a miña ruína, porque teño todo metido aí. E nada. Ya neste momento estamos sin luz porque ardeu o poste. E nada, que... Isto é horrible. Falta un dos canciños que seguramente se mete un cachorriño pequeñiño que meterías en algún sitio y a ver. Esto es horrible. Esto. Es que faltan medios. Esto de todos los años es lo mismo. Todos los años es la misma historia. No vengan ni en aire. Se molestan sin limpiar o que se ve. Pero realmente, que aquí en estas partes de un pueblo tal, hay muchas fincas que están sin limpiar. Yo tengo un problema con mi sogro que debe de tener síndrome de Diógenes, que es un acumulador. Y ya demos parte y ya. Pero que fuera de eso que no hay medios, yo no sé. ¿Dónde están los medios? ¿Dónde está el dinero que se supone que se está invirtiendo? Yo aquí no vi un coche de bombero hasta un momento ningún. Andan los coches pequeñinos estos. Pero eso que eso no da nada. O sea, un coche en 5 minutos vacío el depósito que tengo.